Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. El vídeo de hoy, la verdad creo que va a ser algo increíble, de los mejores sitios que he encontrado intactos. Me encantaría que este vídeo superara los 15.000 likes. Nunca he pedido tantos likes. Creo que lo pedí solo en un vídeo, en el del barco abandonado, que lo superó con creces. Y creo que este vídeo también merece muchísimo la pena. Vamos a intentar que superemos esos 15.000 likes, porque he visto un poco de esta casa. He entrado un momento para ver que no había nadie. Me he quedado súper sorprendido. Se me nota incluso en la cara ahora mismo, creo. Me ha impactado un montón. Y también me gustaría que en la caja de comentarios comentéis la mejor parte de esta casa abandonada. Desconocemos el motivo al abandono. Sabemos que lleva muchos años abandonados, porque nada más entrar encontré un papel que pone 1999. Y vamos a comenzar por esta entrada, que da a la cocina. Hoy este vídeo me lo voy a tomar un poquito con más calma porque hay muchas cosas que enseñar, creo yo. Y todo con paciencia y con detalle. Antes de comenzar la exploración, decir que creemos que la casa se abandonó debido a que la familia se mudó a otro lugar o incluso que el señor que mantenía la casa falleció y entonces todo quedó en su interior. Como ya digo, desconocemos la información exacta del lugar, pero es lo que creemos nosotros. Que ya de por sí la entrada ya choca un montón. Solo ver la lámpara que hay en la cocina, eso data de muchos años. Años 80, 90, mínimo, pero mínimo. Al igual que también estos sillones de cuero, de la época totalmente. También aquí vemos como que hay una repisa donde ellos guardaban la vasija. Tenemos diferentes copas, te puedes acercar sin problema. También tenemos justo eso de ahí, creo que era para el whisky, esa botellita que tienes ahí debajo. Esa de ahí, exacto, creo que era para guardar o whisky o coñac o cualquier otra bebida alcohólica. Y aquí en la mesa de comedor también encontramos un vinilo de Ramón Gil. Creo que es artista canario, ¿no? Porque tiene un timple en la mano. No lo conozco, supongo que habrá gente de la época que sí, pero el timple canario es un instrumento de las Islas Canarias, obviamente. Alguien ha venido a desvalijar porque están todos los cajones abiertos. Mira esto, esto es una plancha. Uf, ¿cuántos años? Mira esta plancha, es una plancha de viaje, ¿lo ves? Súper chiquitita. Y aquí metías el agua para después echar el vapor. También queda el reloj de la cocina. Y aquí arriba queda también toda la vajilla. Incluso hay un bote de mermelada arriba de melocotón, que está súper caducado, está quemado el color, está súper oscuro. Esto aquí debajo está lleno de ollas, tapas. Estoy de verdad súper impactado y no me esperaba encontrar tantas cosas aquí dentro. Y aquí arriba quedan vasos, parece que están sin usar incluso los de arriba. Y ahora por aquí tenemos un baño totalmente marrón, toda la decoración es color marrón. El espejo también se mantiene. Y hay algo en la ducha que me ha impactado bastante. Estoy viendo aquí que hay el camisón, sí, el camisón de una señora. Las esponjas. Y está lleno el plato de ducha, no, la bañera en sí, lleno de productos de agua oxigenada y crema Nivea. Aquí fuera del baño hay una lechera. También aquí hay un cuadro que son perros comiéndose a un ciervo. Bastante chocante, y es un lienzo, ¿eh? Está hecho, no es una imagen plasmada y esta, sino que alguien lo pintó, digo. Y aquí, mira, esto es un cuarto con dos camas. ¡Uf! ¡Qué mal rollo esto! ¡Qué mal rollo me da esto! Aquí hay una cama individual, que tiene todos los cajones encima, como que han llevado las cosas. Y ahí hay otra, que tiene las sábanas todavía, sábanas rosas. Esto da mucho, mucho más rollo, todo hay que decirlo. Es escayola. Esto es el retrato de una persona, ¿eh? Esto es el retrato de una persona. Y aquí cuadros, los están llenos de polvo. Y documentos, pero estos cuadros están llenos de polvo. Es una iglesia. Es la Virgen, es una Virgen. Esto es una Virgen. La imagen de una Virgen. Y aquí más. Sí, son imágenes religiosas, pero enmarcadas. Una estatua egipcia, un faraón egipcio, ¿no?
Y aquí, mira, esto es una Biblia, creo. Esto sí es una Biblia, lo que está súper deteriorada y seca, como que se mojó y se puso acartonada. Aquí hay un baúl también. Voy a intentarlo abrir, pero parece que ya lo abrieron porque está todo el suelo lleno de, creo que lo que había dentro, ¿ves? Hay porcelana que han roto. Libros, mira este libro. Biblioteca para niños. Son libros de para niños, ¿lo ves? Sí. Hay un reloj de pared, pero roto. De pared no, era. Tiene un nombre ese reloj. Y creo que esto que tengo aquí delante es un piano, porque estoy viendo que abajo hay dos pedales. Y tiene también la banqueta, el taburete, para dos personas. Creo que es un piano, ¿eh? O un organillo. Está cerrado con llave. Tiene la llave ya, mira, no puedo abrirlo y no lo voy a romper. Está cerrado con llave. Si estuviera la llave aquí arriba, pero lo dudo mucho. Parece que no. Lo que sí he visto es que hay un coche de madera, de juguete. Que pone Massimo Dutti, que es una tienda de ropa. De señor, sobre todo, ¿no? Sí. Y aquí arriba está la Mona Lisa. La Mona Lisa que está en un tablón de madera y es como una imagen pegada en el tablón de madera. ¿Ves? Es que aquí se ha caído un poco. Está pensando, ¿qué hacen estos dos aquí dentro grabando esta casa abandonada? Like por la Mona Lisa. Yo le voy a venir a esta sala que creo que es un comedor. Exacto. Uf, está todo tal cual lo dejaron, ¿eh? Más o menos. Si es un comedor porque está la nevera aquí, que vas a ver la nevera y vas a decir, ¿de qué año puede ser esto? Mira la nevera. Madre mía. La nevera me recuerda un montón al juego Fallout. Dios mío. ¿De qué año puede ser esto, Tatiana? Increíble, de verdad. Increíble. Esta nevera puede tener muchísimos años. Voy a decir la marca, GS. Si alguien la conoce, me lo comenta aquí debajo. GS. Está vacía. Sí. Bueno, era chiquitito, no era gran cosa tampoco, ¿eh? Quedan botellas de... Está cerrada la botella esa de cava, creo que está cerrada la botella esa de ahí. Está cerrada. Eso puede tener muchos años. Y aquí incluso quedan las porcelanas para el té. El té o el café. Mira, la azucarera. Las tazas. Tazas grandes, mira. Me recuerda bastante a la... ¿La Cenicienta era? No, a la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Mira, mira. Todo tal cual se quedó aquí. Del café para echar la leche. Café con leche. Aquí echabas la leche, después te la echabas dentro de... del café. Y aquí arriba están las botellas y los vasos para el alcohol. ¿Ves? Son vasos de cubata, vaya, color cobre. Esto es para poner el hielo. Aquí metes el alcohol. Y vasos para también hacerte una bebida. ¿Lo ves? Y aquí también quedan todas las tazas de porcelana. Todo el set completo con... También supongo que para echar leche lo de atrás. Ábrelo. Wow. Está todo dentro. Ron Areuca, súper, súper, súper antigua esa botella de Ron Areuca. Pero muy, muy antigua, ese logo lleva años sin hacerse. Huele a alcohol. No te huele a alcohol de repente, huele un montón. Que hay una abierta, mira. Huele de repente un montón de alcohol. Y hay algunas sin abrir también. Mira, esto es Volkov, Vodka. La derecha del todo. Y ahí hay documentación. Hay paños, también hay manteles de la mesa, más porcelana por el suelo. Y la mesa quedó con todo, estaba todas las sillas, el mantel puesto. También hay la típica caja de la galleta. La galleta es inglesa, ¿no? Se le dice. Mira, mira la caja de hojalata. Aquí se guardaban siempre la galleta. Un montón de platos, ollas, un exprimidor de zumo de naranja y al fondo también. Mira, la galleta. Hablando de la galleta. Una caja de galletas. Tea time. La galleta de... para tomarte el té. Dios, mira allí. Mira esa porcelana. Nuevitas, nuevitas. Brillan ellas solas. Qué increíble. Porque habían tantas tazas y vasos en esta casa. Aquí hay montones, ¿eh? De todo tipo. Sería coleccionista o algo. Sí, tendría que ser coleccionista, sí o sí. Y debajo son de... para el desayuno, ¿no? Sí, son de desayunar. Todas. Sí, tazones.
Y aquí en la mesa, Tadina se ha percatado que hay como una especie de dos libros, ¿no? De William Shakespeare, pone aquí. Aquí pone William Shakespeare y te piensas que son dos tomos, ¿no? Pero de repente, si haces así, es una caja secreta, ¿sabes? Para tenerla ahí en la estantería con algo dentro, escondido. Una caja de tabaco o lo que sea, tía. Qué pasada, ¿eh? ¿Lo ves? Parecen dos libros. Qué ingenioso. No te creo lo que acabo de ver. ¿Qué? Hay un piano. Mentira. Esto sí es un piano. Bueno, lo de antes también, pero estaba cerrado, pero creo que este está abierto. Es un piano, espero que esté abierto. Está cerrado. Ah, no, mira, está abierto. Está abierto. Justo encima del piano hay una foto de un señor y una señora, supongo que eran pareja. Pueden ser el matrimonio que vivía aquí o incluso los padres del matrimonio que vivía aquí. Es posible porque la foto data de muchos años, en blanco y negro, y está como pintado a mano, ¿no? Y después aquí abajo hay dos señores, hay un señor recibiendo un diploma. Y ese diploma es el que está aquí. Y el diploma es decir que es de 1999. Y esta foto fue el día que le dieron dicho diploma que puso ahí, firmado por este señor intuyo. Aquí hay otro cuarto con dos camas. Te digo, aquí era una familia muy grande, ¿eh? Tiene dos camas individuales también. Y aquí han desvalijado todo. Qué pena. Está todo sacado de sus cajones. El suelo lleno de sábanas. Cartas. Trozos de periódico. Pero mira el cajón. Qué penita tú que lo hayan desvalijado. Aquí hay gafas. Sol. Esto es un modo aviador. Maquillaje. Una foto antigua de... de tan niño cuando era muy pequeña, pero mire, va en la comunión, parece, ¿no? Esto, sí, esto es una comunión. Eso es una comunión. Esto es una comunión. Una radio antigua también, oxidada de paso al tiempo. Mira, de roscón de reyes. Hola. Aquí en España se consume mucho roscón de reyes la víspera de reyes y el día de reyes. Y te puede salir el haba o el rey. Y esto es un rey de un roscón de reyes. Hay imágenes religiosas. Aquí hay una virgen, creo, con un Cristo. Y un rosario, exacto. En el armario todavía queda ropa. De... esto es de señora, ¿verdad? No sé hasta qué punto puede ser de señora. Y también hay más ropa en ese armario de allí. Pero una pena porque se nota que han sacado todo. Mira el suelo. Todo esto desvalijado. ¿Cuántos años de historia hay aquí? Algo que me ha llamado mucho la atención también es esta silla. La gente muchas veces pone la ropa en la silla cuando se desviste y parece que aquí quedó el pantalón del señor y una camisa del señor. Magazine Miedo a Comer. Las vacas locas provocan una crisis de confianza en los alimentos. ¿Desde hace cuánto no se oye lo de las vacas locas? Años que no lo oigo. Años. Esto es del 2001. Yo pensaba más o menos 1999, dije, ¿verdad? Podría ser que esto se abandonó 2001, 2002. Más o menos, ¿eh? Podría ser perfectamente. Las vacas locas. La lámpara del pasillo también es preciosa. Aquí hay un sillón de cuero y tela, ¿sí? Un montón de imágenes religiosas, mira. Un montón de Cristo. Poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Y esta habitación es la del matrimonio y qué imagen. Es una pasada. Mira qué imagen. Lo grabé. Casi me mato, Julio. El suelo está lleno de pertenencias, de ropa. El armario tiene las camisetas del señor. Ropa del señor, por lo que veo nada más, ¿verdad? Después al fondo hay botellas de alcohol sin abrir. En la mesilla de noche, ahí pone Terry, creo, ¿no? Es que pone Terry. Terry, ¿puede ser whisky? Pone la marca Terry, T-E-R-R-Y. Después... la cama está llena de cajoneras, todavía tiene las sábanas, las almohadas,
Está lleno de caca de animal, de conejo. ¿Lo ves, la cama? Eso es caca de conejo. Y mira, hay una imagen también religiosa encima del cabezal de la cama. Y esa mesa que está ahí a la izquierda creo que es para hacer puros, ¿eh? Es una mesa de puros. Creo que sí, ahí se hacía el tabaco artesanal. Pues un escritorio, pero tiene pinta de una mesa para hacer puros artesanales. Y aquí hay un armario con un espejo. Quedan corbatas. Hay gabardinas también, para la lluvia. Mira las corbatas allí. Es un colgador para las corbatas, bueno, un perchero de corbatas. Quedó también aquí el bastón del señor. Algo me huele que ellos fallecieron o algo, ¿eh? No tiene sentido que haya quedado tantas pertenencias aquí. Cuando una persona fallece y nadie se hace cargo de la casa, pues pasa esto. Y mira, somos una máquina de escribir, seguro. Aquí en el pasillo hay un lienzo también, con unos ángeles parecen, ¿no? Pero tienen la cara desfiguradísima, incluso borrada, mira. Esta cara le hicieron un manchurrón cuando lo pintaron. Está mucho más rollo. Y en medio hay como... diabólico. Sí. Y en medio hay como un... Es un chico, ¿no? Sí. O chica, no sé. Es rubio o rubia, pero me cuesta diferenciarlo. Ella aquí, la guinda del pastel, la verdad. Esto era la habitación de la tele. Hay dos teles. Una Philips. Mira, esto es para que no entren. Sí, tener la ventana sentenciada para que no puedan entrar. Las gafas para ver la tele. Las gafas del señor para ver la tele o la señora. Y trofeos. Tiro al plato. Mira la imagen. ¿Ves que tiene un señor con una escopeta? Son trofeos de tiro al plato. De aquí porcelana. De decoración. Hay un niño Jesús también, acostado. Un dedal de la isla de Tenerife. Y también ahí a la derecha tienen una foto de la pareja, recién casados parece, sí. Y este espejo también, súper bonito. Y aquí otra tele, también Philips. Esta también creo que es... Esta podría ser perfectamente a color, creo. Eso es para configurar los canales, cada canal. Puede ser, a ver. Creo que eso es para configurar los canales, porque pone 1, 2, ¿ves? 3, 4, 5, 6. Y creo que es de color porque abajo tiene el azul, el rojo y el verde, ahí en la esquina, pero no sabría decirlo. Tenían total 12 canales. Y aquí se configuraba el brillo, el contraste, el volumen, la saturación de la imagen. Y este de aquí, en cambio, tenía, por lo que estoy viendo, 9 canales en total, creo. FCQ Vision se llamaba. Por si alguien sabe, no sé si este es a color o blanco y negro. También quedan dos sillones aquí individuales. Y justo detrás hay uno doble. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya gustado muchísimo, la verdad. Una casa con muchos recuerdos. He intentado mostrar lo más llamativo de ella. Hay muchas cosas que mostrar, pero me he centrado en lo más importante. Si no, sería un vídeo de 2 horas perfectamente. Hay muchas pertenencias en el suelo, eso es cierto, mucha ropa, que no me ha permitido entrar en algunas habitaciones, pero la verdad, desde fuera podíamos ver que era más ropa y más ropa y más ropa. Espero que apoyéis mucho este vídeo. Al inicio del vídeo dije 15.000 likes, yo creo que lo merece. Muchísimas gracias por el apoyo, espero que compartáis un montón este vídeo por todos lados. También recordaros que en la descripción tenéis mi Instagram, donde subiré fotos de este sitio abandonado muy chulas. Espero sacar fotos ahora muy guay, después de grabar este vídeo. Y recordar que al final de los vídeos siempre saludo a 5 personas. Y si quieres que con suerte el próximo domingo, cuando suba otro vídeo de sitios abandonados, te salude, deja tu like y tu comentario. Con respecto al pasado domingo, un saludito para Lorena Pedraza, Janet Telles, Paul McCutter, Montecerdo Triste y para Sandra Jiménez. Y lo dicho, si quieres que con suerte el próximo domingo te salude, deja tu like y tu comentario. Poco más, chicos. Muchísimas gracias por apoyar el canal. No tengo palabras para describir cómo me siento de hoy después de grabar esta casa, un sitio con mucha historia y poco más. Muchas gracias por el apoyo.